Cuando vas a una tienda, restaurante, supermercado y demás, a la hora de pagar lo haces en metálico o con tarjeta, a través del TPV o del datáfono que tiene allí el vendedor. Bueno, pues en el vídeo de hoy te voy a enseñar cuál es la versión digital de este sistema físico. Es decir, te voy a explicar qué es una pasarela de pago o TPV virtual. Sistema que utilizas siempre que contratas o compras algo a través de internet, sea en la tienda online que sea. Viendo este vídeo sabrás cómo funciona y lo sencillo que es este concepto. Al final del vídeo también te enseño los pasos básicos y necesarios para instalar un TPV virtual o pasarela de pago si algún día te da por vender algo a través de internet o si necesitas instalarlo en tu empresa. Mi nombre es Alberto López y te lo voy a transmitir todo de manera sencilla. Comenzamos. Si es tu primera vez aquí, asegúrate de suscribirte para acceder a más vídeos como este. Al lío. Muy sencillo. Las pasarelas de pago son sistemas a través de los cuales se materializa el pago mediante uno u otro método entre el cliente, tú, y el proveedor o vendedor. El cliente, supongamos que eres tú, como ya te he comentado, y el proveedor o vendedor puede ser una web de venta de servicios o productos online como por ejemplo Amazon, AliExpress, Spotify, eBay, Zara de ropa, Dropbox, Zalando, Rakuten, compañías aéreas, Booking, etc. Te voy a enumerar 5 puntos con los que entenderás qué es una pasarela de pago y a su vez conocerás sus características más importantes. La primera, la semejanza de una pasarela de pago con el entorno físico sería un datáfono o un TPV que puedas encontrar en las tiendas, como he comentado hace un momento. Es decir, que una pasarela de pago es el sistema a través del cual... Puedes realizar el pago en establecimientos físicos y para el caso de este vídeo en un establecimiento virtual. Punto número 2. Son sistemas que procesan y registran la información introducida durante el proceso de pago, tanto por el vendedor como por el cliente, por ti. Aquí arriba te dejo un vídeo que hice sobre las tecnologías que hay detrás del pago con el móvil. Apúntatelo y guárdatelo para ver después de este vídeo. Punto número 3. La pasarela de pago se encarga de la autorización del pago. Te puede anular el pago por algún motivo concreto o permitir que el pago se realice correctamente. Punto número 4. Las pasarelas de pago ofrecen flexibilidad en los tipos de pago. Es decir, según qué pasarela de pago utilice el establecimiento virtual en internet, dispondrás de unas y otras modalidades de pago. Por eso es muy importante que el vendedor elija cuidadosamente la pasarela de pago más conveniente para que tú, como cliente, puedas elegir el modo de pago que más te conviene. Si el vendedor no presta atención a este punto, puede que no terminen la compra muchos clientes. De hecho, a mí me ha pasado más de una vez y no he finalizado la compra porque no me he interesado los métodos de pago que que me ofrecían y punto número 5 las pasarelas de pago encriptan por seguridad la información sensible como pueden ser los números de las tarjetas de crédito así como tu nombre y apellidos como titular de la tarjeta que eres es de esta manera que garantizan la seguridad de los datos certificando transacciones seguras entre tú como cliente y el proveedor del servicio el vendedor cuáles son las pasarelas de pago más empleadas de cara a que te suenen los nombres aunque este listado puede variar en orden y en participantes amazon payments paypal payments stripe whip Pay, RedSys, etc. Ahora bien, ¿qué factores definen o diferencian una pasarela de pagos de otras? La primera, la seguridad, por supuesto. Este punto es de suma importancia y afecta a la reputación de las empresas que desarrollan estas pasarelas, así como las certificaciones y las opciones de pago seguro de que dispongan. La segunda, los costes y las tarifas. Es decir, una pasarela de pago es una herramienta de una tercera empresa, la cual integra el vendedor en su entorno de comercio electrónico, es decir, en su página web. Por cada transacción que se produce en la pasarela de pago, es decir, cada vez que tú, como cliente o yo, pagamos algo, el vendedor que ha desplegado esa pasarela de pago, debe pagar una tarifa al propietario o empresa desarrolladora de la pasarela de pago. Es por ese motivo que siempre recomiendo a las empresas que quieren instalar una pasarela de pago que realicen un buen análisis y previsión de ventas y costes de su web. ¿Qué costes debe considerar la empresa que vende un producto o servicio a la hora de integrar una u otra pasarela de pago. Pues debe tener en cuenta la cantidad y tipo de transacciones, devoluciones, los costes fijos que le puedan imputar por la cuenta activa, cargos que se nos suelen imputar a nosotros, los clientes, por utilizar cierto método de pago u otro. Por ejemplo, en ocasiones, como cliente, vas a pagar un producto en una página web y si pagas por PayPal, por ejemplo, te cargan un importe adicional al total de la compra. Estas cosas son las que tanto el vendedor como el cliente deben tener muy en cuenta. Tercero, por tanto, métodos de pago que pueda aceptar una pasarela. Ya que a un mayor número de métodos de pago que tenga una pasarela, mejor. Ya que más probabilidad habrá de que abarque todos o casi todos los métodos de pago favoritos de unos y otros clientes. Es decir, cuanto más fácil sea para nosotros hacer una compra y finalizar el pago por el método que más nos guste o más nos interese, menos probable es que nos echemos atrás en la compra. Como he comentado antes, yo, por ejemplo, en contadas ocasiones, pero ha habido veces que no me ha interesado el método de pago que me ofrecía la tienda online y no he proseguido, por lo tanto, con la compra. Aquí te traslado un consejo si eres vendedor o quieres poner una tienda online con una pasarela de pago. Revisa la analítica web de tu página para saber de dónde proceden unos y otros clientes, ya que en muchísimas ocasiones hay países que prefieren o suele ser más normal en ellos que paguen con un método más que con otros. Cuarta, si eres un vendedor o proveedor de servicios y quieres elegir una u otra pasarela de pago, tienes que prestar atención a la compatibilidad de unas y otras con tu entorno web, tanto a nivel técnico como a nivel de diseño. Ojo, presta atención si para la integración en tu entorno web tienes que realizar muchos desarrollos a medida de la pasarela de pago para adaptarla, porque lo mismo se te va de precio a la integración. Factor número 5, que diferencia unas pasarelas de pago de otras, ¿dónde se materializa el pago? Es decir, tras elegir el método de pago que más te conviene como cliente o como comprador, hay pasarelas de pago que pueden finalizar la transacción, la compra, en la misma web donde estás comprando en comunicación con el banco, o llevarte a otra página web a la de la pasarela de pago, la cual también tendrá comunicación con la entidad bancaria, pero ya te ha sacado fuera de la web donde estabas comprando. Según la elección que se haya hecho de la pasarela de pago, se verá afectada la experiencia de usuario, la nuestra o la tuya, como clientes. Por tanto, si eres el vendedor, esto puede verse repercutido en el rendimiento y efectividad de la tienda online, ya que si la transacción también finaliza y se materializa en tu propia web, debes cumplir con ciertas normativas de seguridad por el tratamiento, registro y conservación de datos personales y transaccionales, por lo que tienes que prestar atención a todo el conjunto. Por tanto, ojo al elegir una y otra pasarela de pago. Bueno, y si eres, por ejemplo, vendedor y quieres implantar... Una pasarela de pago, te estás preguntando, ¿vale? ¿Y ahora cuál es el proceso para instalar un TPV virtual o pasarela de pago? Pues sencillísimo, porque son seis pasos que te explico rápidamente sin entrar en mucho detalle. Digamos que es el proceso común a casi todas o todas las pasarelas de pago. Vamos a ver, lo primero es dar de alta el TPV virtual, contactando o solicitándoselo a tu banco. Punto número dos, tras unos días de la solicitud anterior, tu banco te enviará una serie de datos que son los que necesitarás para configurar el TPV virtual, la pasarela de pago. Paso número tres, instalación del plug o pequeño programilla en tu página web en función del TPV virtual o pasarela de pago que hayas decidido según los puntos que te he ido mostrando anteriormente paso número 4 configuración del plugin aquí te recomiendo que eches un vistazo a la documentación del mismo y todos los parámetros que requiere paso número 5 una vez instalado y configurado se pasa a la fase de pruebas donde comprobarás que todo funciona correctamente o no mediante la realización de operaciones y paso número 6 una vez que has realizado las pruebas debes comunicárselo a tu banco con su resultado y así desde la entidad bancaria comprobarán que tu web cumple con los requisitos legales exigidos, entre otras muchas cuestiones. Si todo es correcto, te enviarán la clave de encriptación para pasar ya a un entorno real. Y así de sencillo. Recuerda que las explicaciones no quiero hacerlas muy complejas ni entrar en mucho detalle, porque habría infinidad de casuísticas a la hora de valorar y exponer. Y porque quiero que esto llegue al mayor número de personas posibles, que se inicien en este mundo o que no tengan idea de todos estos conceptos. ¿Tienes alguna duda con respecto a lo que te he comentado? No dudes en escribirme aquí abajo en los comentarios aquí en YouTube para yo poder resolverlas yo, la comunidad o cualquier otro usuario. Espero que haya resultado de interés este vídeo, si es así, dale bien fuerte al like hasta que se ponga de color azul. Y suscríbete si aún no lo has hecho para ir dominando la tecnología y la ciberseguridad. Y hasta aquí el vídeo de hoy, un saludo y hasta el próximo.